Hola, comentado Tear, tenemos aquí otro thread mod para Minecraft. Este mod lo que hace es crear un hilo detrás para poder regresar a nuestra ubicación, ¿no? Para activar el mod tenemos que pulsar la letra P. Como veis, nos aparece un mensaje. Y ahora, como veis, estamos andando, ¿no? Ahí va, ya no sé dónde estoy, ¿no? Miras atrás y como veis tenemos un hilo. Este hilo pues lo seguimos y podemos volver a nuestra ubicación. Como veis, la ubicación es esta. Si queremos desactivarlo y que, bueno, y empezar desde otra ubicación, usamos la P otra vez. Como veis, está desactivado. Otra cosa muy buena de este mod es que si lo activamos y vamos por ahí, ¿no? Y hacemos una vuelta y por casualidad volvemos al mismo sitio y decimos, ¿por qué hemos vuelto, no? Pues bueno, para volver al mismo sitio no tenemos que dar toda esta vuelta, ¿no? No tenemos que dar toda esta vuelta. Lo que tenemos que hacer es pues ponernos aquí y como veis el hilo que dio la vuelta desaparece. Así nos ahorramos bastantes pasos, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado este pequeño mod y nos vemos en la instalación del mod. Estamos en la instalación del Thread Mod para Minecraft y tenemos que irnos a estas tres páginas. En la primera página bajamos hasta llegar a Downloads. Aquí descargamos la versión que queremos, en mi caso será esta. Le damos clic, nos llevará a AdFly. Aquí tenemos que esperar 5 segundos. Y le damos clic a saltar public. Clic, nos llevará a Mediafire. Ahí le damos a Download, guardar archivo. Nos vamos al segundo enlace, bajamos, mod loader, download direct, clic, aceptar. Si queremos la versión anterior, all versions, y ahí la tenemos que tener. Nos vamos al tercer enlace, le damos a recommend, pero antes, si bajamos un poco, aquí podemos ver las versiones anteriores, ¿vale? Descargamos la recommend, que es la versión más reciente. Damos a Minecraft for Client. Clic, download, aceptar. Una vez tengamos estos tres archivos descargados, los pasamos al escritorio para mejor manejo. 1, 2 y 3. Una vez los tengamos en el escritorio, lo que tenemos que hacer es irnos a inicio, usuarios de XP os aparecerá ejecutar y ahí escribimos %, app, data, %, roaming. Entramos a Minecraft, entramos a Bin, clic Minecraft, clic derecho, abrir con Winrar Archiver. La carpeta la minimizamos. Una vez en el Winrar Archiver, lo que tenemos que hacer es metaint clic, eliminar sí, abrimos mod loader. Seleccionamos todo y lo pasamos a aceptar. Abrimos Minecraft Forge y hacemos lo mismo. Seleccionamos todo y lo pasamos. Aceptar. Una vez tengamos esto hecho, cerramos los dos WinRAR y abrimos la carpeta que minimizamos. Aquí damos clic atrás y creamos una carpeta. Nuevo, carpeta. Y escribimos MODS mods. La creamos, entramos dentro y pasamos este archivo aquí. Una vez tengamos hecho esto, ya tenemos que tener el mod instalado correctamente. Así que entramos a nuestro Minecraft a probar si el mod va perfectamente. Logging. Tenemos pantalla grande para que se vea mejor. Moja, cabecita. Sí, con el Forge ya está funcionando. Vamos a hacer un creativo. Bueno, da igual. Lo hacemos y ya está. Total, solo es pulsar la P y probar si funciona el hilo. A ver, el más, el más, el más. A ver si está el más. Sí, toma. Perfecto. Vamos a probar el mod, pulsamos la P. Bueno, lo mejor es que nos han dado el mensaje. Eso ya es una buena razón para decir que el mod funcionó correctamente. Y ahora solo tenemos que darnos la vuelta y terminar el video. Como veis, aquí está la línea. Me pareció no verla, pero aquí está. Y bueno, espero que os haya gustado este mod. La review también. Y bueno, like, favorito, suscribiros, más cosas que hacéis. Y nos vemos en nuestro siguiente vídeo de mods. Adiós.